El personal de respuesta, bomberos, observa en la barcaza tambores metálicos de 200 litros con rombos clase 3 que los identifican con contenido de sustancia peligrosa. El encargado del servicio, un capitán del CEP, da parte de la situación al comandante del incidente. Cada equipo o cuerpo de bomberos se le conoce como máquina. Tiene a 18 personas, un capitán, dos tenientes bombero, dos tenientes paramédico, tres primeros oficiales bomberos, dos primeros oficiales de ambulancia, un bombero tercero, tres bomberos segundo, un bombero primero y tres bomberos linieros. El comandante del CEP, quien por el momento es el comandante del incidente, actualiza la situación al subgerente de protección portuaria, que a su vez informa a la Dirección General de API Manzanillo y a las diferentes autoridades del puerto de Manzanillo. En estos momentos podemos observar la zonificación, es la que se establece para acotar zonas para la atención de emergencias en función de la situación y el riesgo existente. Está conformada por zona caliente, es el área de rescate o salvamento y donde se ejecutan las acciones de control de incidente. Zona tibia, es el área destinada para la atención de las víctimas, conocido como ACV. Zona fría es donde se establecen los puestos de comando y se coordinan los trabajos.